ninguna parte. El blues viene a visitar. Sentado en ninguna parte, un blues viene a visitar. Pregunta por la persona que no vive más acá. A ese blues no lo recuerdo. ¿Qué pretende interpretar? Ese blues no lo recuerdo. ¿Qué pretende interpretar? Un canto por el olvido de las cosas que se van. Ya la puerta está cerrada, el blues no se moverá. La puerta está cerrada, el blues no se moverá. De mi casa sin ventanas, ni paisajes que mirar. Santiago Sorrentino en armónica. Buenas noches, Verde Blues. Parte, rumiando por lo que fue. Sentado en ninguna parte, rumiando por lo que fue. El sueño de otro muchacho ya perdido en el ayer. Buenas noches, Bar de Blues. Comenzamos. Bienvenidos, Santiago Sorrentino. Existe una discusión vieja dentro del ambiente del blues y se renueva a medida que aparecen nuevas generaciones de jóvenes blancos que intentan aprender el estilo. En la categoría blanco englobamos a los amarillos, chinos, japoneses, orientales en general, a los rusos, a los latinos, a los anglos, a los europeos. Entre la bolsa cualquiera que quiera aprender a tocar blues sin tener antepasados afroamericanos. Los negros también son discriminados en este arte, el suyo, y merecido lo tienen. Ya cuentan ciento y pico de años de blues bajo el yugo del hombre blanco, del hombre blanco. Además se les ahorró fama y dinero, que sí conquistaron pálidos ingleses como Clapton, John Mazamorra y los hijos de sus hijos. Por fortuna también les ahorramos otra polémica dogmática y sin sentido. Atención, atención. ¿Sirven las escuelas en el blues? ¿Sirven las escuelas en el blues? Repito. Cuando el estudiante es un alumno aplicado, no importa el camino que siga para instruirse, algo aprenderá, a menos que no tenga nada de oído musical. Si se paga la escuela solito, póngale un billete a ese caballito. Si
la escuela rebalsa de nenes mimados mandados por los papás a pasar el tiempo hasta que decidan hacer algo, entonces la escuela le sirve al profesor. Si el profesor olvida los nombres de sus alumnos, habla con diplomacia sin decir nada y los aprendices nunca se ofenden, ni son desafiados ni renuncian, más le vale ahorrarse la plata de la cuota y evadir el claustro. Volver a casa, a los cassettes, a sacar nota por nota. E ir a las zapadas de blues, ir a las zapadas de blues. No lo digo porque yo trabajé en una, En la historia del blues existe mucha educación informal. Junior Wells, a la edad de 10 años más o menos, aprendió la mejor lección musical de parte de Sonny Boy Williamson II. Lo abordó un día aspirando a recibir su enseñanza de armónica. Sonny Boy lo mandó a comprarle una medida de whisky. El chico se la trajo y el viejo lo mandó a buscar una jarra más grande de whisky. Junior Wells cumplió. Sonny Boy II sopló un par de cosas, le dijo que las repitiera. El niño cumplió. Después, el mayor tomó la armónica del chico, la pisó y lo echó amenazándolo con una navaja. Una navaja, un cuchillo. ¡Ay, ay, ay! Un verdadero caso de maltrato infantil. El nene se fue llorando. Pasaron los años, Junior Wells hizo carrera y la siguiente vez que se cruzaron, Sonny Boy II lo invitó a tomar un whisky, lo invitó. Wells lo rechazó, pero Sonny Boy II le hizo notar que si le hubiera hecho de niñera, no habría llegado a ninguna parte. Tras lo cual, Junior Wells aceptó el whisky. En cuanto a docentes blueseros, no hay maestro docente más franco que Sam Relámpago Hopkins, un muchacho que en una ocasión tocó con él, se atrevió a señalarle: "Maestro, usted está cambiando mal". La respuesta de Relámpago: "Relámpago cambia cuando Relámpago quiere". Sin embargo, le tocó a Robin Ford la peor lección con Sam Hopkins. De muchacho lo acompañó una noche, pero no supo acompañar los cambios de acorde. "Si no puede seguir a Relámpago, bájese del escenario", ordenó Sam Hopkins. El joven bajó con la cabeza gacha. Pasaron los años y Robin se convirtió en maestro de la guitarra. Más allá de gustos, más allá de la jerga distante o académicamente estirada que emplea Robin Ford, resulta interesante conocer su mirada del asunto. Para su sección de la revista Guitar World, la sección se llamaba Blues and Beyond, Blues y Más Allá. No puedo evitar pensar, por el nombre, que el real interés de Ford apunta a lo que está más allá del blues. Por eso figura en el título. Nada en el universo queda más allá del blues a menos que quiera tocar otra música. Ford relató su experiencia en una nota de 1989. "Mucho blues tradicional se tocaba en formato irregular. Buena parte de eso no estaba planeado. El artista a menudo cambiaba, digamos, del acorde primero al cuarto, según lo sintiera. Sam Relámpago Hopkins y John Lee Hooker son ejemplos clásicos de intérpretes que tomaron este enfoque. Trabajé una vez con Relámpago hace años. Después de la segunda canción, me dijo que me bajara del escenario. Yo pensé que lo estaba haciendo bien. Creo que él sintió que yo no era capaz de seguirlo y eso es justo lo que hay que hacer". Punto y aparte. ¿Qué otras características describen al docente Sam Relámpago Hopkins? Un fan europeo de blues, George Addins, lo conoció bastante bien y de acuerdo a su visión uno puede suponer que los tiempos del músico no se correspondían a la fugacidad de un relámpago, de un trueno, ni siquiera a una ráfaga torrencial de chubascos. Chubasco lluvia. ¿Qué decía George Addins? "Mientras afinaba la guitarra dijo que le tomaba mucho tiempo para empezar. Pero una vez que empezó le tomó un montón de tiempo detenerse. Se sentía relámpago más relajado frente a una audiencia de color. Le podía hablar a su gente, decirles lo que pasaba por su mente. Construir historias que no significaban nada para un blanco, pero que harían a un negro saltar de su asiento.
Los comentarios en la canción de algunas de sus letras eran el trabajo de un observador excepcional. Cantaba su backdoor friend, amigo de la puerta de atrás, cada noche, provocando reacciones hilarantes de la gente de color. En las altas horas de la madrugada, la gente se levantaba para salir, pero Relámpago vociferaba: amigos, no tienen que irse, Relámpago no está cansado y hará un número rápido que los pondrá de buen humor. Buenas noches, vamos llegando al final. Gracias Santiago Sorrentino por participar en la armónica. Vamos llegando al final, decía. Al final, George Hadin relata la crónica de un after show. Una chica vinieron después de la actuación y nos fuimos en el auto de su primo. Sam le dijo a su primo de ir a conseguir licor y comida porque quería divertirse. Fue una noche loca que nos mostró a Sam bailando el bugalú. Bugalú, una clase de baile o bailoteo, algo medio del cowboy oeste o por el estilo. Desconozco. Siguieron hasta las 7 a.m., pero la fiesta no fue total porque las mujeres, borrachas también, terminaron discutiendo por las virtudes de sus maridos o pretendientes. Buenas noches, Barbeluz, esto ha sido todo por hoy.